Hola mis amigos, bienvenidos a su canal Pesca con los Turcios. Muy buena mañana, señores, apenas son como las 6:30 ahorita. Venimos a las famosas piedras de Galveston, Texas, San Jacinto y Story Point, así lo encuentran en el mapa. Y aquí andamos, señores, miren cómo viene saliendo ese hermoso sol. Viene iluminando todo. Y andamos tirando con lisa, y vamos a estar pescando con lisas muertas y con lisas vivas. Ahorita vamos a tirar la tarraya a ver si agarramos algo, porque no trajimos camarones. Apenas tiramos las primeras dos cañas ahorita. Y primeramente Dios que lo vaya bien. Y muchas gracias por todo el apoyo que le brindan al canal de Pesca con los Turcios. Muchas gracias por todo el apoyo que le brindan. Los comentarios que dejan ahí, los likes, se les agradece el corazón. Yo sé que no he subido muchos videos ahorita porque estaba un poco, no tenía mucho tiempo, la verdad, no tenía mucho tiempo. Y pues primeramente Dios, hoy decidimos venir a grabar aquí a Galveston porque ya día no subimos un video acá. Así que deseo la suerte en esta aventura, señores, y vamos a darle. Primeramente Dios que lo vaya bien. Ya día nos venimos a dar un buen rojo. Así que deseo la suerte en una aventura más. Oigan, señores, ¿cómo ya? Oigan, señores, ¿cómo ya? What the fuck, ¿qué será, güey? Este es un tiburón. Este va a ser un tiburón. Este va a ser un tiburón. ¿Qué ves, animal este? ¿Qué ves, animal este? Este sí es grande, padre. Calmada, y es que estaba cambiando la batería de la cámara cuando picó. Este sí es bestia, animal. Como jala para abajo. En el carretillo. No creo que sea un delfín. Que sea para abajo, no sé qué será. Ahí me sacó toda la línea. Este animal sí es grande, nunca agarré un animal de grande como este acá. Se siente lo pesado. Siente. Que lo logremos a ver, hombre, para darnos cuenta qué animalón es. Se reventó. Se reventó. Es que el líder. Yo creo que era un tiburón. Y reventó el líder. Sí. Nunca me había jalado un animal tan grande así. Así como jaló él. Miren, el líder se lo llevó cortadito, Luis. Un líder de 50 libras. Vamos por más, señores. Aquí está cayendo otro, aquí está cayendo otro. Aquí está picando otro. En la caña pequeña. Aquí tenemos otro. La cañita pequeña. Todavía estoy emocionado.
que quería ver ese pescado, pero no se pudo. A ver qué animal sería. Que se sentía bien pesado, señor. Yo pienso que es un buen tiburón, vamos a ver. Miren qué pedazo de bagre, qué buen bagre. Y ni la carnada se comió ese bagre. Se me hace que le va a tocar ponerle. Vamos a poner un líder de metal a ver qué onda. Para ver qué onda si son tiburones los que están cayendo. Ahí está, señores. Ahí tenemos metal de 200 libras, alambre de 200 libras. Te lo vamos a poner uno. Para ver si es de eso que está cayendo. Con ese sí lo hubiera sacado. Pero nunca es tarde, uno que va a saber. Eso se trata de la pesca, pues. Así que vamos por más. Estale poniendo alambre, señor. Estaba tratando de sacarle la batería aquí a la cámara porque se me reventó loco. Este alambre lo vamos a poner de 180 libras. No, 108 libras. Aquí viene siendo este. Así que, deseamos suerte. Tal vez lo tenemos una buena captura más con él. Tenemos otro. Tenemos otro, señores. Parece que fuera bagre. Buen bagre, señor. Buen bagre. Diría yo chula de bagre. Grande. Se tragó el anzuelo. Está, señores, otro más. Vamos por más. A ver qué los logra. Vamos a tirar otra vez, tal vez que lo va a enganchar ahorita. Vivita la carnada. Ay, se me fue. Uno con la caña pequeña. Voy a poner por abajo. Vamos a por acá.
grande también. Es un buen bagre grande, yo creo. Grande ese condenado. Un bagre también. Puros bagres están cayendo, señores. Trago el anzuelo también. Otro más, vamos por más. Vamos por más.